Se muestra Pusineri, recuesta juego sobre la derecha para Boado. Insiste el lateral de River. Aparece como número 10. Hicieron zancadilla, no le sacaron limpiamente la pelota. Osvaldo, si no estaba solito, el número 11, Augusto Fernández, que arrancó la derecha. Matías Nicolás Domingo jugó a la derecha para Boado. Logra jugar para... Y juega de enganche, pero por momento nada más, Totín. No, después de toda jugada les tiro una bomba, que va a pasar mañana. Nico Domingo, Domingo para Pusineri, se muestra del otro lado Bogado, va con Fernández por adentro y Aván también, sin embargo, encaró con convicción, lo tocaron. Wow, creo que lo tocó Priotti la pasada. Muy fuerte, Nos había hablado Pitar, de ese número 4, Totti, de Diego Bogado, categoría 86, que marca bien y tiene una excelente proyección. Lo ha demostrado en esta jugada, está Sambuesa para pegarle, ha hecho mucho mismo que Sambuesa, que metió dos asistencias perfectas. Ahí va otra vez, muy cerca de la montaña, descuento, secretos de montaña. Independiente Martinelli, viene por derecha, traba Bogado, insiste Martinelli, lo marca Bogado, recupera, llega antes para marcar, tiene que sacar, ay, resbaló, sin embargo se rehizo Bogado, logra sacar la pelota River desde el fondo. Le cayó a Nastupi, levantó la vista, pone el pelotazo largo para Bogado. Bogado toca por bajo, la pelota para Fernández, el arranque del número 11. Fernández espera por la compañía solidaria de Nicolás Domingo, de buen partido Domingo. Luca Pusineri, el ex, el hombre nacido en Almagro, si mal no recuerdo. De Lusenhoff, de Pusineri, de Sambuesa, de Ludueña, de Domingo en River. Totti, sí. Cualquier cosa, decir a Baldassi por si... Un arranque difícil Racing como Independiente, ¿no? Los dos tienen un arranque difícil en el campeonato. Bueno, y River tiene la luz de visitante. Newell's, después de un buen salto, deja clavado a Carrizo. Nada puede hacer el capitán de River. El futbolista Martinelli tocando atrás para Gastón Martínez. Recupera en River, bien plantado Bogado. Bogado tocándola para Pusineri. Se muestra Domingo. Así es. Ahí está el capitán. Se apresura en el remate, ya recobra la pelota. América, en este caso, el informe central va a ser tremenda a las 8 de la noche. Espacio para definir, lo fue haciendo él mismo ese espacio y después definió de cachetada. Justamente la calle de la derecha, ahí va para Fernández, Fernández para Bogado, Bogado para Pusineri, Pusineri para Fernández. Martinelli tiene que tocar la pelota para Puig, lucha Puig, pelea, triunfa finalmente Bogado, Bogado para Fernández. En este equipo alemán era Quiroga, el que va recibiendo la pelota ahora es el jugador Bogado. Bogado, la metió para que vaya Macchiadi, Macchiadi, cerraba con lo justo el defensor de River Martínez, ya la atrapa el arquero Pellegrino. Cuando decía que hay alemanes, esto habla por supuesto de la importante colonia también que tiene la República Argentina. De alemanes, a buscar la pelota para allá Rubén Sambuesa, el que sale a marcar es Matlund, la tiene Sambuesa. Va cambiando la pelota para acá Díaz, sobre el sector izquierdo que aparece Bogado. La metía ya Bogado. Se venía buena noticia. Va subiendo Cardoso. Aquí la tiene Sambuesa. Bogado. Bogado. Pensé que se está libre por la derecha. Bogado. El que va saliendo con las pelotas ahora, Bogado. Atrás ya viene. Estaremos contándole a lo largo de esta transmisión la formación de River. Del equipo de pasarela para el partido. De mañana frente a el Wolfsburgo. Va dominando la pelota para acá Sambuesa. Ya la tiene. Está jugando muy solito arriba el chico Chemaite. Y entonces le cuesta llegar arriba. Pero date cuenta que le cuesta llegar. Ahí va. Buena note. La pelota al conjunto millonario. La entregaba Menzies. Bogado. Bogado. Sigue Bogado. Sambuesa. Ahí está Camani Gil. Gil.
Pone muy bien el cuerpo y gana Bogado. Va a dominar la pelota para acá Bogado. No le doy nombre, pero va a ser Lazio. La buscaba para allá para buscar a Macchiadi. El que domina ya la pelota es el jugador Bogado. Va buscando la pelota este chico Cardoso. Sigue Cardoso. Viene para Bogado. La dejaba Bogado para Buenanote. River quiere el empate. Díaz. Acaba Bogado.